Bueno, te pueden dar de una función x cuadrado menos 2x más 5 la expresión analítica, que es esta. Y te pueden pedir que hagas la tabla y la dibujes. Aquí son tan listos que os dan incluso los valores que tenéis que sustituir para hacer la tabla. No os dejan ni la libertad de decidir qué valores. Bueno, si os dan eso, solo tenéis que hacer la tabla. Y ahora vamos a ver cómo se sacan los valores de y. A partir de la x. Para sacar los valores de y, voy a hacer esto largo para que me quepa la operación entera. Y es igual a x cuadrado menos 2x más 5. Entonces, si x es 0, pongo aquí lo que vale x sería 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 5. Esto es 0, esto es 0 y esto es 5. Esto me da 5. Así que la y vale 5. Aquí me dice que la y es 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 5. Esto es 1 menos 2 más 5, que es 4. Pues aquí vale 4. Para 2, 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 5. Esto es 4 menos 4 más 5. Aquí da 5. Para 3 vale 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 5. 9 menos 6 más 5. 8. Esto es 4 al cuadrado menos 2 por 4 más 5. 4 al cuadrado es 16. Menos 8 más 5, 13. Para 5 es 5 al cuadrado menos 2 por 5 más 5. 25 menos 10 más 5. 20. Para 6 es 6 al cuadrado menos 2 por 6 más 5. 36 menos 12 más 5, que es 29. Aquí tengo 7 puntos que me van a servir para dibujar la función. ¿Cómo? Pues te haces tú unos cuantos. Por ejemplo, del 0 al 5. Por ejemplo, digo, del 0 al 5 puede valer. Uno, dos, 3, 4, 5 y 6. Y la y puede valer hasta 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Para 0 vale 5. Para 1 vale 4, para 2 vuelve a valer 5, para 3 vale 8, para 4 vale 13, para 5 vale 20 y para 6 vale 29. Si uno los puntos, me queda una cosa así que se llama parábola. Por aquí lo más seguro es que dé una cosa así. Así que ya tengo dibujada la función.